El ayuntamiento de Tlaquepaque comenzó tareas de bacheo en Camino Real a Colima, en sus límites con Tlajomulco de Zúñiga. Ahorita lo que implementamos fue meterle 30 toneladas de asfalto para minimizar los puntos críticos, que son, como pueden ver, y estamos trabajando de periférico, le estamos dando en ambas circulaciones con el afán de ayudar a que esto mejore. El titular de Obras Públicas de Tlaquepaque, Alejandro Alba, detalló que se trata de una respuesta municipal al clamor de vecinos y conductores que transitan habitualmente por esa vía. Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.